muchas gracias. Aquí estamos en Los Invitados del Director. Gracias por la sintonía. Y antes de irnos a la pausa, y para aquellos que nos acaban de sintonizar en este momento, hoy nos acompaña la psicoterapeuta Ileana Montero, tiene un máster en intervención de crisis y trauma. Con ella estamos hablando acerca del duelo, cómo enfrentar la pérdida de un ser querido. Y bueno, antes de irnos a la pausa, usted hablaba acerca de una pérdida ambigua. Entonces quisiéramos retomar esta parte para saber de qué se trata y así compartirlo con los oyentes. Claro que sí. Mira, Isaura, nosotros estamos acostumbrados cuando tenemos una pérdida a tener, a tener al cuerpo de la persona que se ha ido o del perrito que ha fallecido o de un ser querido. Eso nos permite hacer el rito, el rito pues, que tenga esa familia, de acuerdo a cómo esa familia lo decida. Pero ¿qué pasa con aquellas pérdidas que no tenemos ese cuerpo físico? Esas familias o los dolientes de esas personas tienen lo que es una pérdida ambigua. Se da de dos maneras. Pérdida física, cuando la persona está físicamente ausente, pero psicológicamente presente. Es el caso de los desaparecidos, las personas que fallecieron en el 9-11, las personas que fallecen en las guerras. Ese es ese tipo de pérdida. Se da cuando la persona está físicamente presente, pero psicológicamente ausente. Se da mucho en las adicciones, las personas, por ejemplo, adictas al trabajo. Tú tienes esa persona ahí, pero de igual manera está o en un computador o en el teléfono o perdiéndose ese compartir familiar. Se da también en las adopciones, se da también en las personas que están en las cárceles, que son alejadas de su ser querido. Está viva la persona, pero psicológicamente aún está dentro del contexto de la familia. Se da también en los divorcios, ese es uno de los más comunes, y muchas veces pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque los procesos de divorcio, al igual que los procesos de duelo, muchas veces no terminan. O sea, el divorcio algunas veces no se sabe si papá está o no está dentro de la familia. Entonces hay que tener eso. Causa mucha ansiedad, es un tipo de pérdida que causa ansiedad a los hijos, a la pareja. Muchas veces le impide continuar con el desarrollo de su vida. Y realmente el terapeuta debe de ser muy ágil en identificar ese tipo de pérdida. Otro caso también que se da mucho son los pacientes de Alzheimer, esas personas que se nos van apagando en la presencia de la familia. Y que genera tanta ansiedad el hecho de tener un padre que no recuerde tu nombre o que no recuerde un momento especial de tu vida, no recuerde que te llevó a la iglesia. Eso genera mucha ansiedad y mucha angustia dentro de la familia. Pudiera ser algo imperceptible y que las personas callan, pero genera mucho malestar dentro del sistema familiar. Otro tipo de pérdida ambigua es en las personas que están acabados de dar un diagnóstico. Y no necesariamente tiene que ser un diagnóstico crónico. El hecho de tú tener un hijo dentro del espectro del autismo te genera todo un cambio en tu sistema familiar. Eso es un tipo de pérdida importante en el cual las personas deberían de buscar ayuda y para el cual nosotros vamos a tener una actividad el día 20 de octubre, precisamente con una conferencista internacional que trabajó con los familiares de las víctimas del 9-11 para tratar todo lo que es pérdida ambigua. Usted hablaba de buscar ayuda. Esta es una palabra muy importante porque tristemente aquí no tenemos todavía como esa cultura y a veces decir necesito ayuda, mucha gente lo ve como un signo de debilidad y eso hay que cambiarlo, porque mira todo lo que usted nos está compartiendo esta mañana. Queremos saludar a la gente que está también por Facebook y por Instagram conectado en vivo con nosotros. Hoy estamos tratando el tema del duelo y esa parte de buscar ayuda, ¿cómo quizás yo que desde fuera puedo ver a una persona que está atravesando por un momento de duelo, cómo yo puedo ayudar a esa persona? Y hacerle ver que quizás necesita una ayuda profesional para poder enfrentar esa situación que está viviendo. Sí,
Algunas personas no necesitan ayuda. No todo el que vive un duelo necesita la ayuda. Pero sí es importante vigilar bien cuál es la rutina de esa persona luego de la pérdida. ¿Cómo duerme? ¿Cómo está comiendo? ¿Cuáles son sus horas de sueño? Ya cuando hay cierta sintomatología de falta, de que no puede reinsertarse en su área laboral, de que no puede reinsertarse en su actividad diaria, entonces la familia debe de prestar atención. Hay muchas personas que sí, que por el tipo de pérdida, por el tipo de muerte que han tenido, deciden buscar ayuda. Dicen, va a necesitar ayuda. Pero no necesariamente todas las personas necesitan de esa ayuda, porque hay personas que, como te dije, cada persona lo vive de manera diferente. Claro. Vamos a dar oportunidad a las personas que quizás quieran hacer alguna pregunta, que a través del 809-536-1053 pueden conectarse con nosotros y desde ahí pues recibir pues nuestra llamada. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos una primera llamada. A ver quién está con nosotros. Buenos días. Bienvenida. ¿Quién nos habla? Hola, Sunilda. ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Sunilda. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo le pedía de mi esposo. Cuando yo estaba pequeña, yo le pedía al Señor que me, si yo algún día me iba a casar, que me diera un hombre pobre igual que yo. Y así Dios me lo dio. Duramos 54 años de casado y ya se me murió. Ya usted sabe. Bueno, yo sé eso que ustedes dijeron. Está muy importante porque hay personas que no aceptan los problemas cuando llegan. Pero yo lo acepté porque como yo he estado siempre en la iglesia, me he preparado mentalmente para cualquier cosa que me ofrezca. Bueno, y mi esposo fue muy bueno, un hombre de ejemplo para los hijos. Y así yo estoy todavía, yo lo veo y yo digo, pero bueno, yo. Claro, bueno, muchas gracias por su intervención. ¿Verdad? Sí, su intervención es muy importante porque ella ha dicho algo de lo que yo mencioné dentro de los factores que intervienen en el duelo. Ella habló de su espiritualidad. La espiritualidad fue lo que la ayudó a ella. Ella dijo que aparentemente tenía una vida espiritual junto con su esposo y que su comunidad de la iglesia, eso tiene que ver mucho con lo que son sus creencias. Entonces esa persona le ha dado un sentido espiritual a su pérdida. Sí, creo que dijo que tenían 54 años de casado. Creo que es un tiempo significativo e importante, o sea, toda una vida junto. O sea que tuvo que haber sido un momento muy difícil en su vida. Y lo más importante que ella ha dicho de todo eso es que ella le ha dado un sentido espiritual. Ella encontró eso. No necesariamente todas las personas pues tienen esa capacidad o esa dicha. Bueno, digamos que ahí es importante como el grupo de apoyo, ¿verdad? Tener esa comunidad, como ella hablaba, de que en ese momento difícil no estaba sola, estaba la comunidad dándole ese soporte también. Exactamente, exactamente. Vamos a recibir otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, bendición. Amén. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora, por favor. Hola, ¿te escuchamos? Buenas. Sí, tu pregunta, por favor. Hay una amiga mía, una hermana de la iglesia, que ella era amiga con otra. Entonces, esa jovencita tenía cáncer, ya se murió. Entonces, ella dijo en su testimonio que ella, como no aceptaba la muerte de su hermana, quiero saber por qué, o sea, ella duró un tiempo y ahí murió. Y decía como que ella no aceptaba esa muerte, o sea, ¿por qué ella decía eso? Mire, se ha escrito poco acerca de lo que significan las pérdidas entre hermanos, pero realmente se basa mucho en lo que yo dije en principio. Depende qué tipo de vínculo tenía ella con su hermano. Aparentemente pudiera tener un vínculo, aparentaba tener un vínculo muy cercano y realmente pudo haberse tomado un tiempo quizás más largo
que el que se tomaron el resto de las personas, porque quizás ella compartía más tiempo con él, quizás ella y él tenían una relación especial, quizás ella sentía que él lo entendía, él la entendía a ella mucho mejor, y a pesar de que usted dijo que lo aceptó ya finalmente, pudo haber sido un proceso quizás más largo por el tipo de vínculo que tenía. Entonces, por eso quizás ella también, en ese momento hay que respetar, a pesar de que si la familia pues era de creencias espirituales, hay que respetar a la persona, porque como profesional, cada persona va con una necesidad diferente. Entonces, habría que ver en ese momento cuál era la necesidad de ella. Quizás eso, la parte espiritual, no era lo que ella necesitaba en ese momento. Pero usted me dice que lo superó y que finalmente lo aceptó, a pesar de que fue un tiempo largo, y eso es bueno, porque ella continuaría entonces a transitar por el camino del duelo, que es un proceso activo. No necesariamente porque el hermano haya muerto, ella lo olvida o lo supera. Simplemente pasan tiempos donde uno pacta con esa pérdida que uno tiene, uno hace el pacto y decide poder continuar viviendo. Hay días que uno se levanta pues con esa persona en la cabeza, y ese es un día que no es un día muy bueno, pero luego tenemos continuidad para poder hacer nuestra vida normal y tratar de ser felices. Usted mencionaba algo muy importante, y es la parte de respetar. Respetar. Yo sé que, y me ha pasado, porque soy de las que piensa que cuando algún familiar o algún amigo pasa por este proceso, para mí es muy difícil acompañarle, porque quizás a veces siento que quizás puedo invadir como su espacio, de dejarle vivir su momento de duelo. A veces uno va y ve y le dice, una persona que no está llorando, la gente dice, no, tú tienes que llorar. No quiero comer, tú tienes que comer. Digo yo, espérate, tienes que ser. Tú has hablado de algo súper importante. Muchas veces vamos a darle apoyo a una persona que ha tenido una pérdida significativa o una pérdida de cualquier tipo, porque puede ser también, como te mencioné, divorcio. Y las personas creen que al llegar allá y decirle lo que ellos han necesitado o lo que les ha sido útil a ellos, es necesario para el doliente también. Y hay que tener mucho cuidado. Tú mencionaste una palabra muy importante, respetar. Uno, lo recomendable es estar ahí, poder escucharles y ser empáticos. Uno también acompaña, mucha compañía en silencio. Muchas veces los dolientes están tan aturdidos y tan fuera de sí por el momento que están viviendo, que lo que necesitan es que tú le vayas a buscar algo, que tú le sirvas el café a las personas que están, porque es muy tedioso, claro. Se agotan los dolientes. Es muy tedioso también. El dominicano tiende mucho a atender a las personas. El café, el agua, y preocuparnos por cosas cuando realmente lo que nosotros necesitamos es que otra persona no lo haga a nosotros. Claro. Y eso de decir, yo llámame cuando tú me necesites, siempre te va a necesitar, siempre va a necesitar la compañía, siempre va a necesitar una persona que esté cercana. La mejor ayuda es estar, escuchar y hacer cosas por ello. Algunas veces hay que decirle, vamos a recostarte un ratito, yo te acompaño. Claro. Mira, muy importante estas recomendaciones. Los teléfonos están sonando. Vamos a dar oportunidad a otra llamada. Bendiciones, bueno, buenos días. Bendiciones. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? María. Ya, cuéntanos tu pregunta. Mire, yo le quería preguntar, porque a veces hay dolores, no solamente por pérdida de muerte, también una pérdida por una hija que se le vaya lejos, y uno se sienta como con ese sentimiento por dentro y no ha podido desprenderse de él, en vez de querer de salir adelante, lo que ha echado para atrás, porque también hasta lo espiritual se ha decaído, es sufriendo y sufriendo por dentro, y no he podido salir de eso, como yo sé que no es que se me murió, pero no he podido aceptar eso. Bueno, gracias por su llamada. Mira, hay un porcentaje pequeño de pérdidas, de duelos, perdón, que pueden convertirse en duelos complicados si no se tiene la guía
necesaria, la orientación necesaria. Yo les recomiendo a esa persona, ella aparentemente la parte espiritual la tiene un poquito decaída. Quizás las personas de la comunidad a la que ella pertenece o pertenecía, o ella misma, buscar ayuda dentro de la comunidad también. También ponerse quizás a tener un poquito más de contacto con la naturaleza. Estoy hablando de cosas que se pueden hacer porque el duelo se transita. Pero lo más recomendable es que ella trate de ver a un psicólogo. Ella puede transitar ese camino del duelo y ver cómo se está sintiendo ella, porque ella dice que todavía se siente mal, que ella sabe que no está, pero no lo logra, no logra avanzar, no logra sentirse un poquito mejor. Entonces, lo más recomendable es ayuda psicológica para ella, porque hay una serie de necesidades que ella tiene y hay una serie de cosas que hay que evaluar y verla a ella, sobre todo, un profesional de salud mental. Excelente. Vamos con otra llamadita. Buenos días. La doctora, saludos. Bienvenida. Bien, gracias a Dios. Jesús. Mi caso no es por muerte, sino por enfermedad. Mi niña hace 2 años, niña, pero ya son 18 años. Está diagnosticada con colitis ulcerativa. Yo digo que ya uno lo ha asimilado, ya ha tenido todo su control médico, tiene una psicóloga, pero vive encerrada. No, casi no habla ni conmigo, ni con nadie. Ya usted sabe, no quiere ni salir aquí a la sala. ¿Qué usted me puede orientar en este caso? Sí, el aislamiento, como hablamos anteriormente, es una de las conductas esperadas en un proceso de duelo. Dentro de ese aislamiento hay que ver qué está trabajando ella, cómo está trabajando ese profesional de la salud mental, qué tipo de diagnóstico tiene. Ahí yo recomiendo mucho, yo por lo menos lo hago, trabajar con un equipo multidisciplinario. Yo trabajo siempre en contacto con el diagnóstico de enfermedades. Con los doctores. Los doctores tienen un papel muy importante porque ellos son los que mejor nos pueden informar y cómo se comunicó esa noticia, qué esperar de la enfermedad. Y dentro de esa enfermedad, señora, ella también tiene cosas que puede hacer. Quizás, no sé si es su caso, pero algunas veces no identificamos propiamente qué podemos hacer y qué no podemos hacer dentro de la condición que nosotros tenemos, porque siempre se puede hacer algo. Importante. Y nos vamos con otra llamadita. Buenos días. Hola, bendiciones. Vamos a intentar con otra llamada. Buenos días. Bienvenida. Sí, buenos días, Isaura. Lucrecia. Hola, Lucrecia. Bendiciones para ti. Amén. El caso mío, doctora, yo no me crié con mi mamá de crianza. No tuve una relación directa porque ella era enferma mental. Entonces, cuando ella murió, yo no lo supe de una vez, porque en ese tiempo no había como esa comunicación como ahora, y no dieron conmigo. Yo fui ya para los últimos días al campo a participar de los rezos. Yo no lloré mucho. Entonces mis tías, a eso no les gustó. Entonces yo decía que mi mamá la quería y todo, pero al no tener una relación directa con mi mamá, yo no tenía como esa vivencia, porque yo creo, pienso que es la vivencia que usted tiene con la persona que hace que usted lo sienta mucho. Entonces, ese fue un problema en mi familia porque yo no lloré como yo quería que yo llorara. A quien yo siempre recuerdo y tengo siempre presente es a la que me crió, a una tía. Entonces, yo quiero que usted me diga, si la relación que usted tiene con una persona, yo creo que vale mucho para usted sentir el duelo y llorar mucho, y no sé, que eso depende de la vivencia que uno tenga con esa persona, lo que yo pienso. Espero su respuesta. Gracias por su llamada. Sí, el hecho de que tú llores mucho o no llores no es significativo de que lo hayas sentido o no, porque noto en tus palabras que hay como cierta, estás como acongojada todavía, así te sentí. Por lo menos, el hecho de que tú no hayas llorado no significa que no hayas sentido su pérdida. Y sí, tienes razón. Depende quién muere y qué tipo de vinculación tenemos con la persona. Pero no porque tengamos una gran vinculación es necesario o mandatorio llorar o hacer un duelo prolongado o hacer crisis o tener un duelo que no se pueda sobrellevar. De hecho, recordando sus palabras al inicio,
Usted habló de que cada persona tiene maneras distintas de vivir el duelo. Sí. Conozco personas que han tenido relaciones cercanas a otras personas, ya sean padres lineales, o sea, de primera línea, familia, uh-huh. y que han fallecido y que esa persona no está llorando todo el tiempo, por eso no quiere decir que esa persona no esté sintiendo el duelo. Y en cambio, he conocido personas que de repente quizá no son familiares, son personas que son muy sensibles y que de repente tú lo ves llorando, pero no necesariamente porque sea una persona familiar muy cercano, pero sin embargo, esa es su manera de expresar. Hay personas que no le gusta mostrar su dolor, nada más que en la intimidad, y eso también es válido. Tú has dicho algo muy importante, el duelo es único, particular e individual, no sigue patrones y no tiene un tiempo específico. Bueno, ya se nos ha agotado el tiempo, pero yo sé que hay una actividad maravillosa que usted ya ha mencionado, pero que queremos volver a mencionar para que la gente pueda participar, que es el 23. El 20 de octubre. El 20 de octubre, sábado 20. El sábado 20 de octubre vamos a recibir a la psicóloga clínica y especialista en duelo, Prisca Inverti, egresada del Ackerman Institute en la ciudad de Nueva York, y es una oportunidad magnífica para que los profesionales de salud mental, pues se entrenen. Vamos a tener una certificación de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, el aval y la certificación de ellos, y es una oportunidad magnífica para este entrenamiento en todo lo que es pérdida ambigua, una nueva visión del trauma, nuevas técnicas, y cómo eso es, se relaciona con las familias y cómo podemos ayudar a las familias, identificación y tratamiento o intervención de las pérdidas ambiguas. Y si los amigos quieren ponerse en contacto directo con usted ya como especialista, como terapeuta, ¿dónde deben llamar? Claro que sí, pueden llamarme al 809-567-1460, que son los teléfonos también de la jornada psicológica Duelo, Trauma y Pérdida Ambigua, y a mi celular, lo que me quieran contactar, mi celular es público, 809-804-2628. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ella es la psicoterapeuta Ileana Montero, que ha estado con nosotros trabajando este tema del duelo. Bueno, y para aquellos que nos están viendo y que quieran hacer que alguien también pueda escuchar este tema, puede hacerlo a través de la página de Vida. Más adelante quedará el video en el fanpage para que usted pueda también compartir este tema con otras personas, al igual que por nuestra cuenta de Instagram. Vamos a una pausa y bueno, cuando retornemos, más de los invitados del director. Muchas gracias. Gracias, Isaura. Gracias.